Buenos días, jóvenes. Buenos días, maestra. Me voy a presentar con ustedes. Yo soy la maestra Guadalupe Sánchez Mata y hoy voy a impartir sus dos materias de este módulo. Vamos a esperar que lleguen más de sus compañeros para no irnos atrasando o regresándonos de lo que ya empecemos a ver. ¿Alrededor de cuántos alumnos son ustedes en la clase? ¿Sí saben cuántos son en total los que entran en la clase siempre, chicos? Somos como 20 maestros. Ok, nada más vamos a esperar hasta las 10:05 y si no entran los demás, ahí arrancamos. De igual manera, ahí les puse en el Classroom cuáles son las dos materias que vamos a ver. Me dice Damaris que usted no me escucha, ¿no me escuchan bien, jóvenes? ¿Me escucha usted bien, Evelyn? Sí, maestra, sí la escucho. Ok, es que su compañera me dice que no se escucha nada. Sí, se escucha, profe. Ok, perfecto. Bueno, como les estaba diciendo, son dos materiales que vamos a ver. Se los puse ahí en el Classroom. Quiero de que todos, o sea, de una vez ahorita, formen grupos de 4 alumnos, de 4 alumnos cada equipo, para que vayamos a trabajar. Maestra, dice, aquí somos dos. Es que estamos los dos en la misma universidad, somos dos hermanos. Ah, ok. ¿Podemos trabajar juntos? Sí, claro, no hay ningún problema. De igual manera, su compañía, me están aquí informando que su compañía América fallecieron los familiares. Chicos, ya tuvieron la clase, la clase pasada. Ustedes saben que las clases se van a grabar, se van a subir a YouTube y de igual manera se van a subir a Classroom. Entonces, si no pudieron entrar en esta ocasión, pues no hay problema. O sea, pueden ver la clase después y para que no se vayan atrasando. O sea, es la ventaja que tenemos de tener la tecnología. Si no pudieron asistir a la clase, pues se queda grabada y entran después a la clase. Checan después la clase en cuanto tengan oportunidad y tiempo. O sea, por eso no hay problema. Les agradezco que me estén informando por qué no pudieron entrar. Pero estamos en la mayor disposición de ayudarlos. Yo sé que algunos trabajan. Entonces, pues esa va a ser la manera en que nos podamos estar ayudando con ustedes que están trabajando, que no puedan asistir a mi clase, pues lo checan ahí en la grabación y ya se ponen al corriente, por eso no hay problema. De igual manera, les voy a pedir que pasen a Classroom cuando termine la clase y pongan presente. Y al terminar la clase a las 10:40, me van a poner en el chat su nombre completo, de qué campus son y presente, ¿ok? Ya les dimos 4 minutos para que entraron 9, entonces vamos a arrancar con la clase. La primera clase que vamos a ver ahorita es la de... Perdón. La de responsabilidad social. Esta es la primera clase que vamos a ver. Entonces, como responsabilidad social, jóvenes, ustedes como futuros maestros... aquí la educación tiene, según lo expresa Hannah Arendt en 1993, tiene la misión de mediar entre el niño y el mundo, de manera que permite que el primero se integre en el segundo, minimizando el riesgo de rechazo, que existe naturalmente entre ambos. Esta integración se pasa también por formar parte de los grupos de personas que ya son parte del mundo, es decir, los adultos. Implica para el educador hacerse responsable de uno y del otro. Aquí cuando hablamos de que se hace responsable de integrar, es cuando hablamos del padre de la familia, que hay que integrarlo con el chico. Si ustedes podrán ver ahorita o han escuchado comentarios
pues están batallando muchísimo los padres al estar las clases, así como estamos en la modalidad de línea. Entonces, pues muchos padres no se han podido integrar con sus hijos para estarlos ayudando. Entonces, pues ha sido un batallar y pues los maestros están trabajando el triple. ¿Por qué? Porque tienen que estar dando su clase y aparte tienen que estarle explicando al papá cómo está haciendo de la clase. Entonces, es una manera de cómo se han ido integrando, cómo pues sí, se forman los grupos de personas que ya son parte de este mundo, es decir, o sea, los adultos que pues están implicados ahora con el educador, son ahora el maestro en casa, y pues ya están viendo cómo los maestros sí batallan con los alumnos en su salón, en el salón de clases. La educación como fenómeno social es, a esas alturas, es una idea asumida de todos aquellos que algo tiene que decir acerca de ella, ya que en sus albores de la sociología se ocupaba de ello. Lo se aclara de la siguiente manera: la educación común es funcional del Estado social, pues cada sociedad busca realizar en sus miembros por vía de la educación un ideal que le es propio. De ahí también la importancia política de la educación, la posibilidad de establecer un determinado orden social descansa en la forma de cómo los ciudadanos entienden el rol de la sociedad y de las organizaciones, y ellos mismos dentro de este sistema relacionan la forma del entendimiento. Solo es posible de lograr mediante la educación de las personas. Hablamos entonces de la construcción del espacio social, es decir, de esa realidad invisible que no se puede mostrar ni tocar con los dedos y que organiza las prácticas y las representaciones de los agentes de una sociedad. Lo anterior solo es posible mediante un proceso de transmisión de conceptos de persona a persona, de un educador a un educando. Un proceso comunicativo, según Habermas, a través del cual van asimilando las particulares maneras de entender el mundo de cada sociedad. Ustedes en el módulo pasado llevaron una materia que se llama de comunicación efectiva, ¿no es así, chicos? Sí, maestra. A ver, díganme ustedes, yo impartí esa clase hace algún tiempo y sus compañeros me alegaban que porque iban a llevar comunicación efectiva. Yo les ponía como ejemplo que nosotros como maestros, pues tenemos que tener la habilidad de comunicarnos y transmitirle las ideas, los conocimientos a los alumnos. Entonces, quiero que me digan ustedes qué piensan de ese aspecto de la comunicación efectiva. Nadie que me quiera comentar. Acuérdense que todas las participaciones yo las estoy anotando y son puntos extra, chicos. A ver, Damaris. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Buenos días. Yo nada más entré a la última clase porque soy de ingreso nuevo. Sí. Pero por lo poco que escuché y que vi, pues la comunicación efectiva tiene que ser algo fundamental, porque si nosotros no sabemos cómo enseñarles, cómo explicar a los alumnos, ellos no van a poder comprender ni entender lo que nosotros les estamos explicando. Okay. ¿Sí, más o menos? Bueno, es más o menos la idea que yo tuve. Okay. A ver, ¿alguien más, chicos? ¿Alguien que se entra a todas las clases? A ver, Daisy, coméntenos usted.
Sí, profe, buenos días. Buenos días. Yo recuerdo que nos hablaron de cómo usar el punto y la coma. Nos enseñaron, hicimos un proyecto de redactar un cuento también. Hablamos también sobre el emprendimiento y los valores, sobre la responsabilidad. A ver, chicos. ¿Cómo crear cómo emprender? Investigamos también sobre programas de apoyo a microempresas. Los valores de la responsabilidad, la autoestima y la honestidad. Muy bien. Muy bien, chicos. Les voy a compartir ahí en su pantalla. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Déjenme. Me chance de advertir a su compañero. Ok, otra vez porque no me da chance de dejar entrar a su compañero. Ok, aquí vamos a ver la responsabilidad social. Aquí viene mi nombre. Ahorita, como estábamos viendo, les estaba ahí dando el contexto y la responsabilidad. Sí. Aquí hablamos de la globalización, que es una de las características dominantes de nuestro mundo actual. Este fenómeno ha sido estimulado por el libre cambio comercial y el abaratamiento de las comunidades, de las comunicaciones y el transporte. Por eso, a su vez, evidencia los graves desequilibrios existenciales. Se pueden dar algunas cifras significativas: del 100% del Producto Bruto Mundial, dos terceras partes corresponden a las empresas multinacionales y sus empresas auxiliares. El 10% más rico del planeta disfruta del 70% de toda su riqueza, que está prácticamente concentrada en Norteamérica, Europa y los países de altos ingresos en el área de Asia-Pacífico. Mientras que más de 1.000 millones de personas pasan hambre en el mundo, por primera vez en la historia, según el estudio realizado por la Universidad de las Naciones Unidas, mientras que el 2% de las personas más ricas tienen más de la mitad de la riqueza mundial, la población más pobre del mundo es dueña de apenas el 1%. El poder económico real está en manos de las grandes empresas, que en sus políticas, además de gobernar los mercados, pueden condicionar a los propios gobiernos, y además de gobernar a los propios gobiernos de las naciones. Por lo tanto, si el poder está en las empresas, deben ser estas las que inicien acciones serias para resolver los problemas de desigualdades sociales y pongan en práctica medidas para conseguir la salvación del medio ambiente del planeta en corresponsabilidad de los estados y nacionales. Cuando estamos hablando de contextos, habla de la historia, vamos a hablar un poco de la historia. Por ejemplo, en el siglo XIX y XX, la filantropía de la empresa apoyaban con dinero a instituciones religiosas o laicas. De los 50 a los 70, las fundaciones de la empresa eran más activas en lo social. Y de los 80 a los 90, la inversión social de la empresa más activas en la social ambiental, de los recursos humanos. Aquí se va a conversar las teorías de desarrollo sostenible y las prácticas de gestión ambiental. La empresa da respuesta a las demandas de la sociedad, la responsabilidad social empresarial corporativa en la década de los 80. El tema suma de la agenda global. En estos años, las organizaciones transnacionales comenzaron a elaborar y comunicar una concepción de responsabilidad social paralela a la visión de los negocios. Aquí, cuando estamos hablando de este tipo de responsabilidad social, estamos hablando de una responsabilidad social empresarial, pero nosotros vamos abocados a lo que es la responsabilidad social como maestro. Es la responsabilidad social del docente, ¿sí? Por ejemplo,
En un pasaje integral es un proyecto piloto que se hizo, ese es de un municipio que promueve el respeto al ambiente a través de la implementación. Esto lo hace a través del docente. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro docente? Bueno, si ahorita lo primero que yo les estuve explicando cuáles eran los compromisos de la responsabilidad social que tenemos como docentes nosotros, pues aquí va bien lo que tenemos que irnos integrando a los padres con los hijos. Pero aquí lo que la sociedad espera de un docente, pues es muy importante que el profesor, el maestro, asuma la obligación y la responsabilidad de impulsar, fomentar y desarrollar en el estudiante todo su potencial y hacer uso del mismo. Aquí es importante que una sociedad basada en el conocimiento solo pueda darse en un contexto mundial abierto e independientemente. Toda vez que el conocimiento no tiene fronteras, es muy importante que el profesor, el maestro, asuma la obligación y la responsabilidad de impulsar, fomentar y desarrollar en el estudiante todo potencial y hacer uso de él mismo. Enfrentar las actitudes de los alumnos que con el paso del tiempo se tornan tradicionales. Si hablamos un poquito de la historia, ejemplo, vamos a hablar de la responsabilidad social del maestro. Sí hemos visto cómo ha ido cambiando la educación a través de los años. No sé si ustedes cuando estuvieron en la primaria, vamos a hacer un poquito de historia, veían que bueno, su servidora pues ya tiene sus añitos, y en mi época, yo recuerdo cuando mi madre me dejaba en la primaria, yo me acuerdo que ella le decía al maestro, si se porta mal, no hay ningún problema si le da sus golpecitos, yo lo apoyo. Pero ahora con este tipo de cambios, el maestro ni siquiera puede levantarle la voz al alumno. Siento que se perdió el respeto por el maestro, sí es cierto que hace muchos años sí había un poquito de abuso de algunos maestros, no todos, pero siento que la educación de los chicos, había respeto, había mucho respeto en el salón de clases hacia el maestro y de misma manera a los padres y a las personas mayores. Siento que desde que se quitó esa autoridad del maestro frente al grupo, la educación se vino un poquito abajo. Se batallaba más cuando es a nivel primaria y secundaria con los alumnos. Y que sí, de igual manera, el padre te dice, a mi hijo nadie me lo toca y a mi hijo nadie le hace nada. Y todo tiene la culpa el maestro menos el alumno. No sé si alguno de ustedes ya haya estado haciendo prácticas. Yo sé que son del primer tetra, pero hay personas que sí han estado al frente de un grupo, ya sea cuando estuvieron en prepa. ¿Alguien de ustedes ha estado frente a grupos, chicos, teniendo alguna clase? ¿Nunca han dado clase, chicos? A mí me tocó a dar una clase de lo ambiente, maestra, en una primaria, pero sí los niños son muy desordenados, casi no ponen atención y así. ¿Qué pasa? Y con las maestras, pues, nos dejaron, o sea, las maestras se salían del salón y nos dejaban a los grupos, y pues nosotros lo teníamos que ahí medio controlar. Sí. Pero sí, se batalla. Sí, se batalla muchísimo. O sea, yo siempre lo propongo, ejemplo, yo ahorita también doy clases en secundaria y cuando nosotros tenemos los consejos técnicos, yo siempre le digo a mi supervisor, digo, ¿cómo es posible que me des tanta normatividad, tantas exigencias y cuando uno quiere aplicarlo en la clase, pues no puedes porque el alumno o no trabaja o si le llama la atención ya fue y se quejó de que lo estás agrediendo, de que le tienes coraje, de que lo pones a trabajar de más? Entonces, aparte, yo le decía, ¿cómo es posible que los niños, o sea, los CTs son perfectos porque se maneja todo lo que se debe de ver y vamos a hacer,
Y le digo, pero eso es en teoría, porque en práctica yo le pone, por ejemplo, digo, tengo alumnos de secundaria, de tercero, que los muchachitos pues no se saben las tablas. Y él me decía, es que ya, ya no es necesario que se las aprendan de memoria, dice, por eso usamos las calculadoras, o todos traen en su teléfono una calculadora, todos traen una computadora. Le digo, ¿y si falla el sistema? Si no tienes calculadora, si se caen los sistemas, ¿qué vas a hacer? Entonces yo me decía, es que es muy remoto, debemos de tomarlo en cuenta. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria, yo en segundo año de primaria, yo me aprendí las tablas y las reforzamos en tercero. Entonces digo, no es posible que estés en tercer año de primaria y no se sepan las tablas. Le dije, esa es una, le dije, dos. No es posible que el 90% de los alumnos no sepan escribir bien, no sepan la ortografía que tienen, es malísima. Y todos dicen que es por culpa de que es el lenguaje que manejan en las computadoras, en los chats, en Facebook. Pero digo, pues sí, pero una cosa es Facebook y otra cosa es la escuela. Entonces, debemos de inculcarles o de enseñarles pues lo que básicamente nos marca el plan de estudios. Y me decía que no, pues que todo era nuevo y que había que adaptarnos. Digo, pero si nos adaptamos, o sea, yo sí me puedo adaptar, sí te puedo entender lo que tú me escribiste. Pero le ponía de ejemplo, dije, ejemplo, yo soy asesor de tesis. Pues cuando yo checo tesis, o sea, lo primerito que yo te voy a checar es tu ortografía. Y me decía, dije, si no pasas la ortografía, dije, no se te puede dar el visto bueno para que tú imprimas tu tesis. Entonces, de ahí nunca vamos a salir, porque el joven se va a tardar toda la vida. Y dije, hasta que no cheque bien cómo tiene la ortografía, va a poder entregar bien un trabajo. Entonces, dije, si desde primaria, como debe ser, dije, el niño lleva bien la ortografía, secundaria, prepa, pues en la universidad ya no va a batallar. Entonces, vamos, le digo, Sebas, ¿qué es lo que va haciendo? Si no sabe, la maestra lo pasa a segundo. Si la de segundo también tuvo problemas, va brincando. ¿Quiénes vamos a tener al final el problema? Pues cuando están en preparatoria o en universidad, pues son los que vamos a batallar con ellos. ¿Por qué? Se los pongo de ejemplo. También hay chicos en universidad que no saben leer. O sea, yo siempre les digo, explíquenmelo, léanmelo. Y hay personas que dicen, no, maestra, es que yo no puedo, o es que a mí se me dificulta un poco. Yo le digo, chicos, está en la universidad. Por ejemplo, los abogados, le dije, ustedes abogados, ahorita los juicios van a ser orales, y si usted no tiene la habilidad de hablar y de reclamar, pues está frito como abogado. Ahora, de igual manera, ustedes como maestros, ¿qué es lo principal? O sea, su manera de dirigirse y de hablar y de convencer. Porque si tiene problemas para estarse dirigiendo hacia el grupo, pues difícilmente va a tener una buena clase, difícilmente va a tener un buen trabajo donde lo vayan, o sea, te van a hacer un examen. Si es una escuela privada, te van a hacer el examen cómo es cómo trabajas, cómo te diriges, cómo hablas, cómo explicas. Entonces, si no tienes esa habilidad, pues no te van a contratar. Ahora, si presenta usted el examen en la SEP, que ahora sí están un poquito pues especiales los exámenes, yo sí aplaudo por eso, porque pues había muchos maestros que eran, pues porque el papá les había dejado la plaza, pues ahí estaban dando clases, pero pues no tenían esa pasión por ser maestro, por enseñar. Yo me imagino que ustedes están aquí porque les gusta dar clases, porque quieren estar frente a un grupo, por eso eligieron esta carrera, ¿o me equivoco? Okay. Bueno, ya tenemos más participantes, chicos. Ahora sí vamos a definir cómo vamos a calificar la materia. Yo vi que en sus clases pasadas presentaron proyecto y examen, ¿verdad? Sí. Ok. Ya tienen ustedes establecido, ya habían hecho ustedes sus grupos, ¿verdad? Sus equipos. Ya estaban ustedes, ya los tenían formados. Entonces, si ya tienen formado. Sí, profe. Mande.
Si ya tienen formados sus equipos, pues para no andar ahí con que horas atrás, vamos a utilizar los mismos. Maestra, disculpe, tengo una pregunta. Ahorita, al final de la clase, vamos a poner nuestro nombre presente y el campus que pertenecemos en, aquí en el chat o en sí. Classroom. No, aquí en el chat y luego ya es cuando termine la última hora, que es de 12 a 12.40, van a pasar a Classroom y ahí van a poner un solo presente. Ah, ok, está bien, gracias. De nada. Entonces, ¿sí ya tienen establecidos sus equipos, cómo trabajaron, chicos? ¿O quiere que volvamos a hacer equipos? Ya tenemos equipos, maestra. Bueno, entonces si ya tienen los equipos, quiero que me hagan que me los conformen cómo están conformados. Les voy a habilitar ahí en Classroom para que me suban los nombres. O sea, ¿cuántos equipos son y de cuántas personas están constituido cada equipo? ¿De cuántos están constituidos los equipos, chicos? Profe, mi equipo era de 4, pero una compañera ya no se salió de estudiar, entonces ya nada más quedamos 3. Bueno, ¿se sienten a gusto nada más 3 o quieren que sean de 4? A mí como ustedes se sientan más tranquilos, más a gusto. Por mí no hay problema, jóvenes. Profe, mi equipo es de 5. Bueno, pues, es como les digo, o sea, los unificamos todos de 4, por ejemplo, el que dice que usted que es de 5, le pasamos a su compañero donde son 3 para que sean los 4 y para que estén todos unificados. O de igual manera, si se les hace más fácil trabajar así, como ya están integrados, así los dejamos. O sea, como les digo, por mí no hay ningún problema. Si tienen un chat si tienen un WhatsApp de grupo ustedes, donde están todos integrados. Sí. Ok. Aquí en el chat les voy a poner mi número de teléfono para que me incluyan en su WhatsApp. Igual si necesitan alguna, hacerme alguna pregunta, si me quieren, si me quieren mandar algún mensaje, quieren preguntar algo de la clase o externo a la clase, sin ningún problema me pueden mandar mensaje. Entonces, para que me agreguen, ¿quién es el administrador del grupo de WhatsApp? Ahí les puse mi teléfono. Okay. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el desarrollo social del niño desde la concepción, la teoría y la realidad. En el desarrollo social del niño desde la concepción, la teoría y la realidad, este ensayo es la postura acerca de cómo el desarrollo social del niño en preescolar, que es la fase más importante del niño cuando empieza ya a la escuela. He estado checando también cómo hemos ido ahí cambiando. Antes, o sea, uno iba al kinder a jugar, a pintar, a recortar. Y como hemos ido avanzando, pues ahora cuando el niño sale del preescolar, el niño ya debe saber escribir su nombre, ya debe de saber identificar. Y ya el niño sabe los primeros números, ya algunos ya hasta leen. Entonces, sí, ya hemos ido avanzando un poco en eso, porque hay algunas primarias que te hacen un examen para ver si tú puedes entrar primero, teniendo esas cualidades, ¿verdad? Que el niño sepa leer, que ya sepa escribir. Entonces, pues sí se ha modificado un poco. Entonces, ya no batalla tanto el docente que tiene el primer año de primaria, porque el niño ya viene un poquito ya más desarrollado y listo para empezar a aprender. ¿Me iban a preguntar algo? Ok. Entonces aquí permite que el docente en la formación clasifique e identifique la concepción en la que se tiene sobre la infancia.
Actualmente, en estos periodos históricos pasados, para conocer acerca del desarrollo social del niño, de esta manera obtiene elementos teóricos y de conocimiento para el aprendizaje y favorecer el desarrollo social del niño. Para que algunos principios fundamentales determinen como sujeto social. En el siglo XX se concibe el niño como una persona con derecho a la identidad personal, a la dignidad y a la libertad. Por esto, por los derechos del niño adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1989. Es por ello que se vislumbra al niño desde este momento como persona y sujeto de derecho, procurando la participación y supervivencia y desarrollo de interés superior del niño y la no discriminación. En la actualidad, la concepción que se tiene de la infancia no es la misma que en siglos pasados, de lo que ha permitido una modificación del concepto de ideologías, pero también una transformación de las acciones y el papel docente, como el de la familia y la sociedad, aunque estos también han jugado papel detonante en la construcción del concepto y sus modificaciones. Y esta percepción ha cambiado el sentido de que es importante favorecer la participación social del niño. Si ustedes recuerdan, chicos, pues por lo regular los niños no eran muy participativos, eran un poco más retraídos, o sea, como decíamos, porque aquí pues nada más ibas a jugar, a pintar y a recortar. Ahora sí, los niños, pues yo he visto, he tenido la oportunidad de ver de niños cómo organizan las asambleas, cómo hay un maestro de ceremonias, cómo ya los niños están más integrados a la sociedad. Chicos, nos quedan 6 minutos de clase, por favor, pónganme todos aquí en el chat su nombre completo, como les había dicho, de dónde es, cuál es su campus y presente, por favor. Porque no quiero que luego nos vaya a cerrar el Zoom, la clase. Campus y presente, por favor. ¿Ok? También cuando hablamos del docente actual, chicos, o sea, vivimos en la era del conocimiento, de la tecnología, de los cambios vertiginosos, y como miembros de una sociedad necesitamos ir a la par a esos cambios. La preparación inicial de una profesión no basta para afrontar todas las situaciones que se puedan presentar durante su ejecución, y más aún si tomamos en cuenta la dinámica de los cambios sociales, científicos y tecnológicos que convierten en cuestión de segundos la preparación más completa. En la obsoleta, la educación no escapa de esta situación. Les voy a subir el PowerPoint de lo que vimos hoy para que ustedes se vayan ahí tomando nota. De igual manera, ya no dejamos en claro cómo vamos a... Bueno, de una vez todos tenemos tiempo. Vamos a hacer un proyectito que en la siguiente... En la clase del próximo miércoles se los voy a poner, porque esta clase nada más es una hora, esta materia, de la otra materia llevamos dos. Vamos a hacer un proyectito de nuestra materia de responsabilidad social. Les voy a dar las especificaciones, cómo lo vamos a hacer. Chicos, yo por lo regular siempre pongo, me gusta más en lugar de examen, que me hagan una exposición de lo que hemos estado viendo. No sé si ustedes se sientan más cómodos con tener examen o en hacer la exposición. Esto ya lo dejo a cuestión de ustedes.
Es como ustedes quieran, o sea, como se sientan mejor. Si hacen una exposición o tenemos un examen. Eso ya lo van a determinar ustedes. O si de una vez lo vamos determinando, díganme cómo quieren que califiquemos. ¿O lo dejan a mi elección, chicos? Que nos pregunte cómo lo que hemos aprendido. Comienzo. No. Con exposición. Haga de cuenta, de lo que vamos a estar viendo, o sea, de todos los temas que vamos a estar viendo en estas 3 semanas, ya sería la clase de la última semana, el último miércoles, que creo que es en el final, 12 de octubre, 14 de octubre. O sea, en esa clase sería la exposición, por ejemplo, vemos los temas que estuvimos viendo, los repartimos y ustedes me dicen, por ejemplo, usted, María Camacho, vimos 10 temas y usted escoge uno y usted expondría eso. Entonces, eso sería el examen. ¿Qué consta en la exposición? Y si usted hizo un PowerPoint, un PDF, usted lo serviría como evidencia de clase, evidencia de presentación. Tinta. Con eso tengo mi estado. Entonces, chicos. ¿Examen o exposición? Yo me siento más a gusto con exposición, pero no sé mis compañeros. Vamos a hacer la votación, chicos. Antes de que nos saque aquí, todavía tenemos 2 minutos. Bien, ahí dice exposición. Evelyn, ¿usted qué dice? Exposición. Emmanuel, exposición. Okay. Wendy. ¿Cuál de las dos? Wendy, nada más. Yo prefiero examen. Ok. Bueno, entonces somos más de... Profe, ¿en la exposición nos tenemos que grabar o nada más de subir la presentación? Ustedes lo van a exponer, su presentación me la van a exponer. Van a abrir su cámara y van a exponer. De igual manera, si el día ese no tienen tiempo, tuvieron que trabajar, lo graban y lo suben. Pero tiene más puntuación, okay. Tiene más puntuación quien lo hace aquí con todos en vivo. Con todos, ajá. Ok. Ok. Entonces, ¿qué prefiero, el examen, maestra? ¿Examen? Bueno, va un examen. Ok. Va un examen contra 4 exposiciones. Maestra, aquí hay 2 Wendys. Wendy Vanessa, sí, yo sé. Y está la otra Wendy Valenzuela, creo. No sé cómo se apellida. Bueno, me parece Wendy Vanessa González y Wendy sin ningún apellido. Ah, no le puse, pero es Wendy Flores. Ok. Entonces, Wendy Suárez. Buenos días, profesora. Yo también elijo examen. Ok, van 2 de examen, chicos. Profe, yo también examen. 3, 2. Yo también examen. Evelyn, Daisy y Mar hace examen. Vamos yo a... también examen. María, examen. Ok. Bueno, pues entonces, vamos a mitad y mitad. Entonces, nos quedamos todos con